Y ella está hoy con nosotros, como lo dijimos al comienzo, porque acaba de proponer una cápsula, una colección colaborativa con Andrés Pajón. Te damos la bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Beatriz, bien. Muchas gracias por esta invitación. André, qué placer también para mí. Yo creo que aquí la experta en moda es Beatriz y voy a aprender muchísimo de todo eso tan maravilloso que nos gira alrededor del cuero. Tengo unas preguntas, yo creo que se vuelven un poco más de cultura general, pero qué rico también poderlas solucionar. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Andrea, la primera pregunta sería que les contemos a los televidentes cómo surgió este propósito de hacer una colección colaborativa entre dos grandes nombres de nuestra moda local y, cómo no, nacional, Andrés Pajón y Andrea Landa. Bueno, lo primero es que yo creo que la pandemia nos ha traído un ambiente muy colaborativo, ¿no es cierto? Desde que empezamos pues con toda esta cuarentena y todos los negocios cerrados, todos, empezó algo muy bonito entre el gremio, los diseñadores, sí, y los que somos amigos pues y nos conocemos. Pues primero firmamos un colectivo que se llama PAL, Proyecto de Apoyo Local. Que ahí también estábamos Andrés Pajón y yo, y hay varios otros diseñadores de Medellín, de Bogotá, Manuela Álvarez, Camilo Álvarez, Religare, bueno, hay varios, sí, que estamos. Y con Andrés Pajón y Felipe Cartagena en especial hemos desarrollado una amistad muy profunda, pues más que va un poquito más allá de lo laboral, ¿no es cierto? Yo siempre los he admirado a ellos mucho como profesionales, toda su historia pues la conozco y han sido, digamos que siempre han ido como un escaloncito más allá que yo, siempre me han ido como, nos ha tocado muchas pasarelas, muchos proyectos juntos y siempre nos hemos apoyado mucho. Y entonces con toda esta cuarentena y esta nueva como colaboración que empezó a surgir, ellos fueron un día al taller y empezamos a ver unos herrajes de mi mamá, que eran de la... Mi mamá tenía una empresa de accesorios, para los que, sí, no sabían, toda mi vida crecí con el cuero, también es por eso de donde viene mi trabajo con el cuero. Y vimos unos herrajes. Ese lo estamos viendo en pantalla en este momento. Este es uno de ellos, que como saben, pues Andrés Pajón es muy femenino, muy elegante. Muy y sobre dorado, todo el muy dorado. Entonces, escogimos, fueron tres herrajes dorados que escogimos y de ahí partimos a hacer una colección cápsula de accesorios, empezando, que eso fue lo primero que ellos cuando fueron al taller, llegaron buscando era que les hiciéramos unos estuches para los iPads, sí, porque el iPad es una de las herramientas que por ejemplo Felipe Cartagena es la que más usa, quería unos estuches para los iPads, este es uno de ellos, y bueno, y ahí entonces empezamos como a pensar, bueno, también en que fueran accesorios pues prácticos, funcionales, por todo lo mismo, por todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces es una colección que se cuenta en dorado y en negro, tiene las técnicas más tradicionales de la marca, el esterillado, el tejido telar, tenemos otro esterillado que es canastilla, bueno, y trenzados, y de ahí partió como el proyecto. Eso es algo muy lindo que hace Andrea Landa con su marca y con el cuero, porque logra, digamos, como sacarle unas expresiones inesperadas al cuero. Es un material al que casi siempre lo teníamos asociado de pronto con la resistencia y la dureza, porque veíamos las carteras y el calzado, y cuando llega a las manos de Andrea Landa, por la tradición de su mamá además, ese cuero empieza a convertirse como en algo maleable. Mira que se puede trenzar. Super el esterillado flexible que acostumbramos ver en las mecedoras, pues Andrea lo ha llevado al cuero de manera preciosa. Y precisamente esa es mi pregunta, ¿cómo le podemos contar a la gente ese trabajo tan arduo, tan disciplinado, tan exacto que tienen que tener con el cuero? Porque lo que dice Beatriz es verdad. Una de mis preguntas, por ejemplo, y es que uno siempre asocia el cuero además con durabilidad. Entonces, ¿cuánto le puede durar a uno una prenda de cuero realmente en buen estado y cómo es ese proceso de trabajarlo? No, pues una prenda de cuero, por eso es que también, o sea, mucha gente piensa que mi marca no es sostenible porque el uso del cuero, pero es totalmente lo contrario. Sí. El cuero es un material que primero te puede durar toda la vida si se cuida bien, ¿no es cierto? Además, si se usan en diseños que son atemporales, entonces pueden pasar de generación en generación.
y que del residuo, digamos, los retazos que nos quedan se prestan para muchas, para usarlos en etiquetas, en acabados, uh-huh, en las correas, entonces casi que no hay desperdicio. Y el trabajo que hacemos con él, digamos que yo, pues porque como vengo creciendo con él desde chiquita, para mí es un material pues que admiro y honro mucho. Lo que hacemos en el taller es más o menos es que lo deshilamos, ¿no es, uh-huh, cierto? Lo deconstruimos para volver a crear nuevas texturas con él. Yo creo que lo primero que nos tocó hacer fue perderle un poquito el miedo, porque el cuero pues tiene muchas... sí, la gente como que lo ve muy allá, tiene muy, como mucha mística, muchas... pero perderle el miedo a tirarle el tijerazo, o sea, que no solo es para hacerse chaquetas de cuero, sino que con él es, además que es tan resistente y como usamos unos calibres muy delgados, son súper manejables, los podemos doblar, trenzar, montar uno sobre otro, bordar inclusive, hacer los mismos bordados cuero sobre cuero. Entonces son... También lo que hacemos mucho en el taller es experimentar. Uh-huh. Es un taller, es un laboratorio de textil, prácticamente de textura, pero siempre cuesta el cuero en nuestro material. Andrea, a propósito de esa colección fantástica con Andrés Pajón y Felipe Cartagena, ¿cómo se nutrieron las dos marcas una a otra que se conocen hace tantos años y tú trabajas el cuero y Pajón y Cartagena están acostumbrados a trabajar chifones, sedas, la fluidez, la caída? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un diálogo muy lindo, yo creo, porque fue encontrar ese punto medio entre mi parte, que es un poco como más dark, más oscuro, un poquito más rockero, y el glamour de lo que representa Pajón, ¿no es cierto? Entonces fue muy lindo, fue un proceso de muchas reuniones, de estar mostrándonos ideas, yendo y viniendo. Por ejemplo, el bolso que vemos en el maniquí es un bolso que es muy bohemio y tiene los flecos muy, muy de ADN de la Andrea Landa, sí, pero es en un cuero negro lustrado que es un poco más brillante. Que le da ese lujo de los Pajón. El lujo de los Pajón y con el herraje dorado. Entonces, sí, siempre fue como buscando encontrar ese medio que une las dos marcas. André, las redes sociales hoy para mostrar estos diseños tan especiales, ¿cómo los has incorporado precisamente? Porque dijiste que este año es ese año de cambios que además trae esta colección tan preciosa. ¿Cómo la has incorporado? ¿Qué te ha traído este año también para la marca? No, pues de todo. Este año ha sido un año de experimentación totalmente. En el taller hemos hecho de muchas cosas después de la colaboración, hemos hecho otras dos colecciones, empezamos a desbaratar prendas viejas, hicimos home. ¿Sí? Entonces digamos que hay un poquito de locura también en el momento de comunicar que hicimos, uh-huh, pucha, tenemos tantas cosas para comunicar que no sabemos cómo y cómo encontrar ese hilo conductor, ¿no es cierto? Hoy muestro mi colaboración con los Pajón, mañana vuelvo a Andrea Landa, después vuelvo... Pero ha sido, yo creo que también es eso, la gente está en este momento como abierto a todos los temas y todo está pasando y todo está cambiando y nadie está seguro de nada. Entonces, yo simplemente me he relajado, es como que yo voy a comunicar lo que tengo hoy y mañana comunico lo otro y ahí vamos como dándole el hilo. Igual todo hace parte de la marca y todo se ha ido conectando de una forma muy linda. Qué lindo. André, por último, un mensaje para inspirar a todas esas personas que también aman el cuero, como yo, que no sé casi nada de él, pero que tienes unos diseños hermosos. Como decía Beatriz, yo creo que ese trabajo hay que valorarlo mucho y además inspirar. No, pues creo que es... El cuero siempre va a ser algo que hace como parte de mí y que es un material natural que hace parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, me enfoco mucho en trabajar con corcutibres, que los cueros que usan son de los animales que están destinados a la alimentación, ¿no? Okay. ¿Cierto? Que son como residuos. Que eso es también una manera de sostenibilidad. Total, porque si ese cuero no se usa, ¿qué se haría? No, uh-huh, y cuando lo tienen que enterrar o dejar, uh-huh, contamina aún más todavía. Claro. Entonces, yo creo que todo lo que usemos en nuestra vida, cualquier material, sea el cuero o sea lo que...
las fibras naturales, sí, o inclusive hasta lo sintético. Lo importante es como investigar bien sobre lo que estamos, con lo que estamos trabajando, saberlo usar, hacerlo bien y en las medidas que cada uno tenga a su alcance. Andrea, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí hoy en Vitrina Trendy y especialmente contándonos esas novedades y ese trabajo tan especial que derivó en la pandemia, ser aliados, ser colegas, ser cómplices y, cómo no, encontrarnos con productos fabulosos como estos. Te agradecemos mucho. Gracias, Beatriz. Gracias. Andrea, gracias. Siempre bienvenida.